Mi nombre es Estefanía Calza Hernández. Yo soy diseñadora gráfica de carrera, pero me dedico a hacer arte para animación en stop motion. Mi pieza se llama El libro de mis recuerdos. Las técnicas que utilicé fueron recortes en papel, bordados sobre tela, el acuarela y acrílico. También hay un poco del trabajo con la maculatura de billetes de 1000 y de 200 y con los refines de los billetes de 200, 500 y 1000. Acercarme a un material que yo jamás había pensado en utilizar billetes como parte de una pieza, fue interesante, desde ver con qué podía pegarlos, pintarlos, o sea, tan como material, o sea, como un objeto. En mi mente, cuando me platican algo o me piden recordar algo, siento como si tuviera un archivo. Pero imagino como si empezara a pasar páginas del libro para encontrar esa información. Entonces intenté reflejar eso. Creo que las personas solemos tener los recuerdos, cada quien una misma acción la puede recordar de diferentes puntos de vista. Entonces creo que somos pequeñas aves que vamos recolectando momentos de esos recuerdos y que vamos coleccionando, que es lo que suelen hacer las aves, ¿no? Los nidos toman cosas que uno no pensaría, que pequeños pedazos de hilo, pequeños. Entonces creo que las personas hacemos eso, tomamos pequeñas piezas de esas memorias, olvidamos otra y las vamos coleccionando y las vamos recolectando, y es lo que va creando como cierta parte de nuestra esencia.